La actividad militar se está a hacer de costas a ciudadanía y frecuentemente con engaños y mentiras. Nos denunciamos en esta Cámara lo que está sucediendo en Rozas, un aeródromo que está a ser convertido en una base para drones y sobre el que el gobierno galego ten a desfachatez de mentir constantemente, diciendo que son destinadas estas pruebas para usos civiles. O presidente del gobierno galego, en sede parlamentar, nada más y nada menos que en el debate do Estado da Nación, anunció una inversión de 10 millones de euros para estas instalaciones con fins civil. Pues bien, esta grosa mentira se demostra con efecto de que el primer dron probado en Rozas, o dron Atlante, no año 2013, un dron de 500 kilos y 8 metros de envergadura, fue ya comprobado y contrastado con un dron militar. ¿Saben, a sus señorías, que don Francisco Cano, director de programas de Airbus Defense, fabricante do Atlante, reconoceu xa públicamente que se trata de un dron militar? ¿Saben, a sus señorías, que el señor Daniel García, director xeral da multinacional de misiles, MDLA, reconoceu xa públicamente que xa teñen dotado de armamento o Atlante? ¿Por qué se minte y con qué intención? Me pregunté la que ven esta farsa. Ahora, o campamento militar de Parga, situado, como decía, a escasos 20 kilómetros y de un día para otro, aparece perimetrado con arame de coitelas, las tristemente conocidas como concertinas. Tristemente conocidas por ser fregadas en Ceuta y Melilla con fin de evitar la entrada de las personas que intentan simplemente atopar una acción de vida digna para ellas o para sus familias. Concertinas que tienen provocado cortes en el tejido muscular, rotura de vasos sanguíneos a varios inmigrantes que tuvieron que recibir atención, evidentemente, hospitalaria y que mesmo merecieron a condena la comisaria europea de interior, Cecilia Malmström. Pero hay algo ainda más grave que esto, y es que se ven en Melilla y en Ceuta, las concertinas están ubicadas en la parte superior de una barrera, no caso do campamento militar de Parga, está a pé de terra, a una altura de apenas un metro. Por lo tanto, algo que he denunciado claramente por todas las organizaciones civiles como un elemento que vulnera los derechos humanos se entrega ahora en territorio galego. Con peligro evidente para la ciudadanía, para las personas, pero también para los animales y para la fauna local. Mas estas concertinas, siendo de por sí suficientemente peligrosas, no llegaron solas. Las concertinas están a ver acompañadas de un incremento intenso de actividad militar, incumpliéndose de este sector, objeto de cesión de estos terreos por parte de los comuneros de la zona de Parga, no concello de Guitiriz. Estos terreos fueron cedidos como objeto de ser un campamento militar, no un campamento de tiro, no un campo de manobras. Sin embargo, se está a incrementar actividades, las prácticas de tiro con morteros y con artillería. Un elemento que, desde nuestro punto de vista, es tremendamente grave. Pero además, a veciñanza la contorna denuncia una intensa actividad de maquinaria pesada y vehículos de transporte militar. Nos preguntamos aquí, en sede parlamentar, ¿qué está a suceder? ¿Preocupó su gobierno galego de informarse? ¿Demandó el gobierno galego información del Ministerio de Defensa del gobierno de Estado? ¿Solicitó información sobre algún tipo de cambio de usos previsto para estas instalaciones militares? ¿Preocupó de defender la seguridad de los vecinos y las vecinas de Terrachá? Muchos nos tememos que no. Nos, por eso, íbamos a aprobar esta iniciativa, pero presentamos dos enmiendas que nos parecen fundamentales, porque más allá de lo que contenga la iniciativa del BNG, que es razonable que se solicite una negociación sobre las condiciones de uso, nos creemos que el gobierno galego tiene que exigir a inmediata retirada de estas concertinas, más allá de uso para que esté destinado a este campamento militar, porque supone un serio riesgo para la ciudadanía y porque no es aceptable en una sociedad como la nuestra. Y en segundo lugar, una enmienda, y se remato, señor presidente, para que la Xunta de Galicia se dirija al Ministerio de Defensa o Gobierno del Estado para conocer cualquier cambio de uso previsto en estas instalaciones y, por supuesto, si hay previsto alguna modificación de las instalaciones que el Ministerio de Defensa tiene en este concello. Más nada, y muchas gracias.